Sean bienvenidos a su canal Jorge Slayer. El día de hoy estaremos viendo una nueva secuencia de LEDs, para la cual necesitaremos unas cuantas resistencias, LEDs, unos cuantos dupones, un push button y pues muchas ganas de aprender. Así que comencemos con el código. Bueno, comencemos con esta pequeña secuencia de LEDs. Para lo que necesitaremos, primero, para iniciar, vamos a poner de L1 hasta L9, seguido del pin digital de Arduino en el que estarán. ¿Para qué es esto? Pues para saber en qué pin vamos a conectar nuestros LEDs y no equivocarnos. Entonces, esto se hace para ponerle el pin digital en el que van a estar nuestros LEDs. Hasta abajo hay una B y esa B es nuestro botón. Igual le vamos a poner el pin digital en el cual va a estar conectado nuestro botón. Una vez hecho esto, vamos a poner dos variables de sistema que va a ser Slayer y CT. Ustedes pueden poner la que quieran. Yo voy a poner Slayer y CT, que voy a utilizar posteriormente para poner mi botón y para hacer mi cambio de secuencias de LEDs. Una vez hecho esto, vamos a ir a declarar nuestras entradas y salidas, nuestras inputs, nuestras outputs. Sabemos que las Ls son nuestros LEDs, entonces son outputs, y nuestra B es nuestro botón, así que es input. Una vez hecho esto, pasamos al código que está más abajo, que nos dice Slayer igual a Digital Red, y entre el paréntesis está la B. ¿Qué quiere decir? La B equivale a nuestro botón, a lo que va a estar teniendo nuestro botón, ya sea 1 o 0, lo que sea que nosotros le estemos enviando a nuestro botón, va a pasar a ser parte de la variable Slayer. Entonces Slayer ya va a ser 1 o 0, y la variable Slayer va a ser la que estamos manipulando. Por eso más adelante tenemos el código if Slayer es igual a height, CT, que es la variable que igual declaramos desde el principio, más, punto y coma. ¿Qué quiero decir con esto? Si Slayer es igual a 1, o sea, si el botón está presionado, la variable CT se va a estar incrementando. Cuando yo deje de presionar ese botón, se va a dejar de incrementar la variable. Una vez teniendo esto, solo quedaría o restaría hacer nuestras secuencias. Para eso ponemos if CT es igual a 1, y dentro de este if mandamos a prender y apagar LEDs. Depende de la secuencia que ustedes quieran. Ahí ustedes prenden y apagan los LEDs que quieran. ¿Cómo prendemos y apagamos un LED? Pues bueno, ponemos Digital Grid, luego después del paréntesis ponemos el número de LED que queremos prender o apagar y después le ponemos High o Low. Si es High, se enciende, si le ponemos Low, se apaga. Después, no importa cuántas secuencias tengamos, porque todas las secuencias van a ser igual que la primera, nada más que va a ser CT igual a 2, CT igual a 3, CT igual a 4. Lo único que nos importaría sería cuál es nuestra última secuencia. En mi caso, yo puse la última secuencia CT igual a 5, porque solo son 5 secuencias. Si ustedes quieren poner más, pues no importa. Yo en mi quinta secuencia, como es la última, puse si CT es igual o mayor a 5, ¿qué puse dentro del if? Lo que puse dentro del if fue mandar a apagar todos mis LEDs, poner todos mis LEDs igual a a low, y después poner la variable CT igual a 1. ¿Para qué? Para volver a resetear la variable y que vuelva a empezar. Para que cada vez que ustedes aprieten el botón, al llegar a 5, vuelve a empezar desde 1, 2, 3, 4, 5 y vuelve a empezar desde 1. Bueno, hasta aquí sería todo en cuanto a la programación y después de aquí restaría correrlo. Bueno, primero lo guardamos y lo mandamos a nuestro Arduino a que corra. Pero antes de eso lo vamos a simular en un software virtual para ver que funcione y ya después hacemos nuestro respectivo conexionado en Arduino y pues lo probamos. Así que vamos a ello. Y bueno, ya estamos de vuelta después de haber copiado nuestro pequeño código aquí en nuestra simulación de Arduino. Lo copiamos todo y lo siguiente que tenemos que hacer va a ser hacer el conexionado. Yo ya lo tengo hecho. Ustedes pueden tomar un screenshot y pasar el mismo conexionado a su protoboard, a su Arduino y pues hacer el circuito. Tenemos que las líneas azules son nuestras señales de nuestro Arduino. Nuestra línea naranja es la de nuestro botón. Pues el café es nuestro 0 voltios. Y rojo son 5 voltios de nuestro Arduino. Así que, pues bueno, ya le empezamos a presionar los botones y vemos que nos hace las secuencias que nosotros habíamos planeado o predestinado. Lo que nos quiere decir esto es que, pues, nuestra programación está bien y que nuestra secuencia posiblemente
y totalmente va a funcionar en cuanto nosotros lo armemos ya directamente en nuestro Arduino. Esto solo es para cerciorarnos que nuestro código funciona. Así que una vez visto esto, vamos a nuestra protoboard y armemos la parte por parte. Así que vamos. Una vez viendo ya nuestro circuito funcionando, vemos que todo ha sido y salido a la perfección. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que les haya quedado el circuito, que le hayan entendido la programación. Y pues, más que recomendarles que los links de descarga de los programas están aquí abajo. Y pues que se suscriban, que activen la campanita para seguir viendo más videos como este. Así que, gracias y hasta luego, mis futuros ingenieros.